flauta de bruja expresión, deja en paz mi corazón, que al escuchar tu canción despierta mi compasión. Flauta de bruja expresión, deja en paz mi corazón. Bueno, en este ciclo de conversaciones sobre los 60 años del estreno de María de la Paz y de Gurau, tenemos el placer de contar con la presencia de un gran director, un gran maestro, Juan Carlos Dos Santos, titular de la Sinfónica Nacional, es también docente, y queremos hablar con él, en primer lugar, cómo vemos la guarania a casi 100 años de su creación. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches. Antonio, un placer estar acá contigo, también con la audiencia que nos mira. Y bueno, que como vemos a la guarania luego de transcurrido este tiempo, indudablemente que inevitable ver a la guarania como uno de los grandes aportes que ha hecho en los últimos años la música para la visualización de nuestro país. Se ha convertido la guarania prácticamente en una suerte de símbolo que identifica muy claramente a lo que es no solo la música del Paraguay, sino el Paraguay mismo, su cultura, su gente, todo. Guarania es prácticamente sinónimo de paraguayo, de paraguaya, de paraguayismo, de todo. De manera que esta suerte de símbolo nacional es algo que se ha proyectado a todo el mundo. Todo el mundo aprecia, valora, disfruta de lo que son las guaranias, y por supuesto Flores, su creador, es quien debe llevarse todo ese mérito que durante tanto tiempo se intentó robarle, ¿no? Restarle ese mérito, pero obviamente que eso no ha sido posible, no será posible nunca, porque el genio suyo es lo que ha permitido que la guarania como tal hoy sea lo que es para todos nosotros. Es una obra, un tipo de canción que tiene difusión en todo el mundo, más que diría la polca incluso, que es por esencia la música que canta el pueblo, pero internacionalmente es muy probable, no me atrevo a afirmar categóricamente, pero es muy probable que la guarania tenga mayor difusión. De hecho que hay guaranias que son sencillamente preciosas. Incluso recuerdo una anécdota que me invitaron a dirigir en Italia una vez un director italiano que venía ya por tercera vez al Paraguay y me invitó a dirigir allá. Y me contó él que él dirigiría arias de óperas italianas, y quería que yo haga otras tantas. Y le dije, pero escúchame una cosa, yo te quiero proponer, le digo, voy a hacer unas arias paraguayas, le dije. Arias paraguayas, pero hay eso sí, hay cosas muy lindas. Y lo que llevé fue una colección de guaranias. Y al final del concierto tuve la mayor satisfacción de mi vida, porque la orquesta, no me interesaba tanto que lo haga el público, porque eso es habitual, que el público te aplauda. Pero en esa ocasión aplaudió la orquesta, los músicos. Y yo tomé eso como un aplauso a la música paraguaya. Y fueron todas guaranias, maravillosas guaranias. Qué extraordinaria anécdota. Y entrando un poco en el tema de este panel, maestro, como estudioso de la obra floriana y director en varios conciertos de María de la Paz, ¿cuál es el aspecto que más te ha llamado la atención de este poema sinfónico? Bueno, María de la Paz realmente desconcierta. Es una obra que desconcierta. La primera vez que yo tomé contacto con María de la Paz fue cuando el maestro Sarán dirigió esa obra con la OSCA. Yo tocaba el cello en la OSCA, y en muchas ocasiones
me quedé sin tocar, me quedaba así a la expectativa de ver qué pasaba. Y miraba a otro de mis compañeros músicos, miraba al coro, porque había cosas que son realmente sorprendentes. Siempre se señala que la formación musical de Flores no fue muy completa, el maestro Sarán señala eso, y es una realidad. En la época en la que el maestro Flores estudiaba aquí en el Paraguay, no existían estudios superiores de música. De manera que él se formó con lo mejor que tenía, con lo mejor que pudo en su tiempo, y esas fueron sus herramientas, que según se dice, no estaban completamente desarrolladas, digamos. Y ahí es donde uno no puede entender cómo él pudo escribir, por ejemplo, en María de la Paz, también en Piraún, ciertos pasajes que son de una modernidad insólita, una modernidad que uno no puede entender, que supuestamente fue escrito por un músico que no tuvo la oportunidad de una formación completa. Incluso eso ha dado pie a decir que en ciertos pasajes de sus obras fueron otros músicos los que le ayudaron, que escribieron las partes, hicieron las orquestaciones. Pero yo realmente creo que él tenía esa capacidad de, viviendo en Buenos Aires, tomar contacto con músicos de vanguardia. De hecho, él viajó mucho, tomó contacto con muchos músicos de la vanguardia musical del siglo XX. Y probablemente, silenciosamente, de una manera quizá autodidacta, asimiló esos aspectos de la música más contemporánea, digamos. En otros pasajes, su música es muy tonal, muy tradicional, pero la introducción de Braú es sorprendente, por ejemplo, comparado con lo que viene después, que es más tradicional. Y muchos pasajes de María de la Paz, más allá del simbolismo, del mensaje a la concordia y a la paz mundial, y el homenaje a Hiroshima y todo lo demás, en el aspecto estrictamente musical, hay grandes pasajes te decía, de osadía musical, de incursionar casi en experimentos musicales que le pueden posicionar a él como un músico verdaderamente de vanguardia.